El proyecto del magistrado García habla de un supuesto acto anticipado de campaña. Ese es el argumento. El punto aquí y la razón por la que todos los abogados que hemos consultado nos dicen que es un absurdo es porque eso ya había sido resuelto por este mismo tribunal durante la campaña. Y hay un principio jurídico que es el principio de la definitividad, que quiere decir que cuando se da un fallo, ese fallo ya prevalece sobre todo lo que venga después. Entonces no se puede juzgar dos veces un mismo hecho. Entonces es la razón por la que los abogados de todos lados nos dicen, oye, no, eso es completamente absurdo. Bueno, hay liderazgos panistas que se han manifestado públicamente en las redes a favor de nosotros. Pues liderazgos del PAN de San Pedro, el abogado Roberto Martínez, el diputado local que hizo campaña con la candidata perdedora, porque a final de cuentas esta amenaza que hay sobre la elección de San Pedro, pues es algo que le daña a la democracia, porque si en un triunfo contundente, claro, inobjetable como el de San Pedro, un tribunal lo quiere poner en duda, pues eso genera un escepticismo en la población. Lo que nosotros consideramos mejor es el desistimiento del PAN, para que el PAN también pues salga fortalecido, salga con credibilidad. Okay, a final de cuentas lo que necesitamos es fortalecer la credibilidad de la política.